Material del bueno. Es mal momento para una buena venta. Ah!
Mal asunto, no funciona. ¿No funciona? Qué raro. Bueno, lo arreglaremos con un poco de cirugía improvisada. Primero, haz una incisión justo debajo del polo negativo para abrir la caja. Retira el revestimiento a lo largo de la incisión para dejar al descubierto el cableado de activación. Ahora, comprueba la soldadura de los dos cables verdes y los tres rojos. Seguro que es el cable verde. Estaba bebiendo mientras lo soldaba. Algo bastante irresponsable, ahora que lo pienso. ¿Qué coño me pasa? Puede que algo más fuerte tenga menos efectos secundarios. Conseguido. Ha volado el nido y la barricada. El túnel ya es transitable. Claro que explota. La fabriqué yo. Ven a verme y te daré el plano.
Vaya, ¿estás preparado para probar una poción más potente? Con ella me serás mucho más útil. Pero necesitaré ingredientes de gran poder. Dime lo que necesitas de una vez. Tráeme el hígado de un inmortui poderoso. Debe ser un gigante de gran fuerza física. Vuelve cuando tengas lo que necesito. Sí, eso es. Déjame verla. Esta criatura posee una fuerza increíble. Perfecto. Consumir esta poción puede tener consecuencias. O puede que no las tenga. Si crees que tu organismo resistiría ingredientes más potentes, todavía podría preparar pociones más fuertes. Llegado el momento, te volveré a llamar. Echas un ojo a mis productos. Tengo una ganga para ti, amigo. Thank you.
Vale, doctor. Tengo tu trozo de tripas de zombie.
Esto es para ti. También he modificado un poco el recipiente. Latas en lugar de baterías. Las latas son menos explosivas, pero abundan más y pesan menos. Gracias, Kurt. Déjamelo ver otra vez. No tenemos todo el día.
encima. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡No dejes que me muerdan! Me alegro de que hayas aparecido. Pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al doctor Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. ¿Podéis hablar por radio? ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona, los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, mucho que hacer. Hola, Crane. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? ¡Joder, Rahim! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha, la hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va a... Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mierda! Brecken. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim. ¿Rahim? Está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Par de pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... se lo robé a Raiz. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parte el hocico. ¿Sabe Jade algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chingada madre!